Señoras y señores, buenos días. El Servicio Meteorológico Nacional le informa que el frente frío número 40 está justamente en el sur del estado de Veracruz y de ahí corre hacia el noreste del Golfo de México. Este sistema acarrea un poco de nubosidad, algunas precipitaciones ligeras a moderadas en el centro, en el oriente y sureste de la República Mexicana, y que tendremos también un poco de actividad eléctrica en algunos estados del centro del país. Cabe resaltar que este sistema frío, lo genera y lo acompaña y lo impulsa una masa de aire polar, misma que ha provocado un poco de viento en el litoral del Golfo de México, 60-70 kilómetros por hora. Refrescó un poco la mañana y la noche del día de ayer. Hoy por la mañana todavía tenemos un poco de viento de componente norte, con esa sensación de frescura, y que poco a poco el sistema se irá yendo al sureste, irá perdiendo intensidad, y desde luego regresarán en unas horas más los valores de temperatura elevadísimos que hemos resaltado en últimas fechas. De precipitaciones, seguimos también informando que continúa el arribo de humedad hacia el occidente y el sur del país, esperando algunas precipitaciones tanto en Jalisco, en Colima, en Michoacán como en Guerrero, debido a esta afluencia de aire ligeramente húmedo. Bien, las temperaturas se han manifestado realmente muy, muy elevadas. Allá en La Candela, en el estado de Coahuila, tuvimos una temperatura de 46 grados el día de ayer como máxima nacional. Y aquí, en la Ciudad de México, este mismo martes 12 de abril, esperaremos una temperatura máxima que oscila entre los 29 y 31 grados Celsius. El cielo, bueno, pues sí, medio nublado. Hay nubes muy altas en este momento, parcialmente soleada la mañana, pero por la tarde esperaremos, sí, la presencia de nubosidad baja y de ahí la posibilidad de algo de precipitación ligera y dispersa en la capital de la República Mexicana. Si quieres seguir informado, síganos por Twitter, @huracanconagua. Comisión Nacional del Agua.